Saludos a todos los que nos acompañan en un día sensacional. El ambiente es extraordinario y se nota con solo escuchar a la afición que hoy se ha dado cita en un gran número. Es un escenario fantástico. Se puede sentir el drama que rodea partidos como este, lo que nos recuerda por qué el deporte del fútbol es el más querido en todo el planeta. Adelante entonces, que los protagonistas están aquí para darnos un aplauso. King, Mounier, pelota al hueco, qué bien la vio. La controla Carlsen. King. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Carlsen aprovecha el espacio abierto. Ballister. Intenta alejarlo de la zona de peligro. Goyos. No hace mucho daño si se le obliga a jugar de espalda a la portería rival. Simpson. Reinen. Un balón largo hacia el frente. Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se les venía la noche. Goyos. Intenta filtrar. Y cuidado porque los tomaron por sorpresa. ¡Goyos! ¡Pegó en el palo! Intentaron sorprender por abajo. Gran habilidad para mantener el balón pegado a ras de pasto. El portero iba a estar sumamente complicado. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! Tiene un largo trazo hacia adelante. Busca colarla. Están buscando penetrar. Será de manos. Otro saque de banda ahora. Y juegan hacia adelante. Buena carrera por la izquierda. ¿Sacarán provecho? Pritchard. ¡Qué habilidad! ¿Este muchacho de dónde salió? Y ahí va una pelota larga. La controla Ballister. Y va para adelante. La mete por ahí. ¡Esta es la buena! Carlsen. Portería imposible fallarla. Aprovechó muy bien el espacio que tenía delante de la portería y desde ahí nunca, pero nunca falla. Se rompe el empate, es 1-0. Este gol es el control del partido, pero queda muchísimo tiempo por delante. Se emplea a fondo en el costado. Recupera. Y devuelven la pelota al centro. La recupera. La mete por ahí.
extraño. Fue un buen intento. Quizá merecía más. Despeje larguísimo del portero. Los rivales llegaron a dudar, pero él nunca lo hizo. Ahí está el peligro. Y ahí está el jugadorazo. Un pase fuerte hacia adelante. Va hacia el extremo izquierdo. Pritchard. La pelota traspasó la línea. Se metió en camisa de once varas y se marcó el tiro libre. Munier. Milagrosamente le llega directo el balón. King hizo lo correcto al ir por ese balón a profundidad, pero falló en disparar. Una jugada con muchísimo peligro, pero él es el indicado para sacarla. Pelota al hueco, qué bien la vio. Qué buena bola la han colocado. Aquí hay mucho peligro. Atención con el disparo. ¿A dónde le pegó este muchacho? No lo pudieron ni quisieron detener. Pasó fácilmente por el medio. Le faltó convicción para definir. Está perfectamente posicionado. Tiene muchísima experiencia. Schindler. La maneja en largo. La controla Rice. Busca a su delantero. Aprovecha el espacio abierto. Suena el silbatazo. Es momento de medio tiempo. Seguro que estarán contentos con su gran actuación en esta primera mitad y sobre todo con el resultado. Pero queda la segunda parte y deberá mantener la misma fuerza y la misma intensidad. El juego está para cualquiera. Solo hay un gol de diferencia y en este segundo tiempo las cosas pueden cambiar. Se reanudan las acciones. La diferencia es de un solo gol. Richard. La ha recuperado. Goyos. Busca colarla. Recibe. ¿Dónde diablos? Y le pega portería. Buen balón. Mala conclusión. Estamos viendo demasiadas situaciones de uno contra uno. Muchísimo riesgo. El balón cambia la jugada hacia Richard. Gran centro, la patea hacia adelante, la controla Pallister. Reinen. Schindler. Reinen. Simpson. Cachunga. Vaya, bueno, ya la tiene de nuevo. Intenta filtrar. El portero le pegó verdaderamente impresionante. La saca casi del estadio. La controla Hettich. Carlsen. Aprovecha el espacio abierto. Peligro despejado totalmente. Y la recuperan tan pronto como la perdieron. La alternativa ahora pasa para ellos. Así que el único gol del partido marcó la diferencia. Y estamos 1-0. Pritchard. La recupera. Eso pareció una falta y el árbitro la ha concedido. Estoy cierto que es lo que tendrían que hacer a partir de ahora. Efectivamente, o se lanzan por todo o se quedan fuera de combate. Más les vale.
controla Pallister. La defensa tiene que replegarse. La mete por ahí. Simpson la maneja en largo. Busca colarla. Cachunga. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Enorme cabezazo. Una tajada maravillosa. Se come la tajada y bueno, la verdad es que el intento valió la pena. La controla Rice. Se emplea a fondo en el costado. ¡Qué buena salida! La recuperan otra vez. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! Recibe el balón. ¿Será esta la buena o no? Milagrosamente le llega directo el balón. ¡Buena oportunidad! La controla Pallister. Aprovecha el espacio abierto. Suena el silbato. Eso es falta. Le mete la pierna y de paso le muestra de qué está hecho. Schindler. El balón va hacia el otro lado. Tenemos otra modificación de forma consecutiva. Goyos. Pallister. Poste. Deja en claro la defensa que no habrá problemas. Busca colarla. Esa fue una excelente maniobra defensiva. Sabía lo que tenía que hacer y lo realizó. Pase cruzado de gran. La defensiva parece estar reaccionando. Tiene muchas. ¡Goyos! Por un momento todos aguantaron la respiración. Una victoria virtualmente asegurada. Se va a acabar el partido. Foul. Así es, el árbitro la ha concedido correctamente. Al llegar a esta posición deben ser mucho más incisivos. Esta puede ser su última oportunidad de ataque y más les vale que la hagan buena. Se les acaba el tiempo, señores. Deben trabajar alrededor de la pelota. Pritchard. Forzaron saque de banda. ¡Qué gran pase largo! El balón se fue. Saque de puerta. Ambas defensivas y los porteros anduvieron con Tokio el día de hoy. Pero al final, todo se reduce a una acción de un segundo y te llamabas Marta. Adiós. Nos vamos. Sus amigos Luis García y Cristian Martinoli les agradecen su preferencia. Que tengan muy buenas noches. Doctor García, gracias por sus atenciones.